AIC Muebles Chiloé, Casas Prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNet Cable, ahora con nuevos canales digitales. Presentamos Quellón Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de noticias a través de Hito Cero Televisión y Quellón Informa. Es un agrado poder acompañarles en esta semana. Inicio de semana, inicio informativo también en nuestra comuna, provincia y región. Vamos a situarnos en las principales noticias que han marcado la pauta en esta jornada, jornada de día lunes, en donde vamos a estar conversando las informaciones y analizándolas desde diferentes ángulos, porque ha sido una jornada bastante convulsionada en situaciones de emergencia, muy especialmente en algunos incendios aquí en nuestra provincia y también en nuestra comuna, al igual que en la capital provincial. De eso y más vamos a estar hablando también en nuestro noticiero, otra vez de Hito Cero Televisión, señal 1.2 de alta definición, señal 5 de TVNet Cable, a través de los diferentes IPTV, a través también de los diferentes cable operadores y las redes sociales. Estamos leyendo sus comentarios, les agradecemos su sintonía y desde este minuto comenzamos a revisar las principales noticias de la comuna, provincia y región en Quellón Informa a través de Hito Cero Televisión. Y les decía, un incendio consumió por completo una casa habitación en la comuna de Quellón. A eso de las 10:40 horas se informó por parte de bomberos de un incendio declarado en el sector Camino a San Antonio. Y en Castro, durante la tarde de este lunes, en calle Freire, frente al Liceo Politécnico, se produjo un incendio que afectó las instalaciones del SAMU de esa ciudad, las que funcionaban en un inmueble de dos pisos, el cual quedó totalmente destruido. Y al igual que todo lo que respectaba a las diferentes infraestructuras del SAMU en ese lugar. La base Chiloé estaba en ese lugar, base de SAMU que quedó completamente consumida por las llamas. Vamos a revisar esta y más noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Quellón Informa, Hito Cero Televisión, las noticias desde la comuna de Quellón. Vamos a revisar el siguiente informe. Dos emergencias de consideración tuvieron lugar este lunes en la provincia de Chiloé. En Quellón, dos personas resultaron damnificadas y una vivienda completamente destruida tras el incendio estructural que afectó una casa habitación de un piso en una residencia ubicada en Camino a San Antonio, específicamente en el pasaje Torino. La emergencia ocurrió a eso de las 10:40 horas, momento en el que las unidades bomberiles llegaron hasta el sector, encontrándose ya con la vivienda envuelta en llamas. La situación dejó a dos personas afectadas. A las 10:40 de la mañana la central de alarma recibe y procede a clasificar y el despacho, ¿cierto?, de una clave 10-0 inicialmente entre la población Villa Rocagüe, el camino que une la Villa Rocagüe con el camino que está a un costado del pasaje Torino, a un costado del SECOF. Personal de bomberos al llegar al lugar ya constata y activa la alarma de incendio producto de que se trataba de fuego fácil libre de combustiones, fuego estructural que ya cubría la estructura prácticamente en un 100%. Material mayor que llegó al lugar corresponden a la primera, segunda y tercera compañía, las cuales hicieron el trabajo de control, cierto, del fuego y a estos momentos se encuentran en remoción. Sí, lamentablemente dos personas damnificadas producto de un incendio, casa habitación de un piso, lamentablemente con daño destruida irrecuperable. Tal como te decía, un matrimonio son los ocupantes que han resultado damnificados. Vamos a verificar ahora el estado de la señora, si tiene algún tipo de lesiones, y el departamento social se va a encargar de ver el tema de lo que corresponde al tema de la ayuda, y ahora tenemos que ver su reubicación de ellos, si van a alguna vivienda de familiares o cuál, a dónde se van a trasladar ahora después de la pérdida total de su encel. Y en Castro, en calle Freire, se produjo un incendio que afectó a las instalaciones del SAMU de esa ciudad, las que funcionaban en un inmueble de dos pisos, el cual resultó destruido en su totalidad producto de la acción del fuego. La emergencia se produjo en horas de la tarde de este lunes y hasta el lugar llegaron varias compañías de bomberos de Castro para controlar el siniestro y a la vez evitar que las llamas se propagasen hasta inmuebles vecinos, los que también son de material ligero.
Sí, bueno, como ustedes nombran, hemos tenido una emergencia. Lamentablemente se nos acaba de quemar lo que es la base SAMU, digamos, de acá de la comuna de Castro, en la base provincial. Es lamentable, se trata de una casa de habitación de dos pisos. Una vez llegando o dando la alarma, digamos, los recurrentes, llegando bomberos al lugar, se trataba de una casa que ardía en casa de habitación que ardía en fase libre de combustión, y tenemos la pérdida total de la base, digamos, del SAMU. Bueno, se despachó desde la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta compañía. Estamos trabajando más o menos una dotación de 60 bomberos en el lugar, y todavía nos falta controlar un poquito, pero lo tenemos circunscrito, lo cual ya evitamos la propagación de una casa que está más cercana al lado sur y la otra casa que está, digamos, en los posteriores. ¿Tuvieron dificultades para enfrentar el incendio? Obviamente tenemos viento sur, lo cual igual nos ayudó en ese sentido, porque no afectó la casa que está al lado sur, digamos, de esta. ¿Y esta situación? Bueno, la verdad es que estábamos trabajando salí porque vi a una vecina, un funcionario del SAMU, que estaba empujando un vehículo, y salí en realidad a ayudar, y cuando abro la puerta de mi casa veo que hay llamas al lado, así sentí el calor y nada, ayudé un poco a lo que podíamos sacar los autos, eso, pero ya no se podía hacer nada. Estaba inflamándose la casa así en cuestión de minutos, ya era una cuestión, un infierno. Por suerte bomberos llegó rápido y pudieron extinguir el incendio, pero hubiese sido mucho peor. Si, ¿temiste por riesgo de propagación? Por supuesto, si no fuera porque tengo unos árboles ahí con manzanos todavía, eso logró cortar un poco el fuego. Porque en realidad el viento soplaba en esa dirección, así que estuvo así, pero a nada de que fuera peor. Por orden judicial, se dispuso que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, organismo pericial de apoyo, llegue hasta Castro e investigue este suceso, situaciones en las que el fuego no tuvo piedad. Lamentable situación la sucedida en Castro con este incendio en la base SAMU Chiloé, en la base de SAMU en Castro, y también en la comuna de Quillón, en el sector Camino a San Antonio y en el pasaje Torino, una situación que estuvimos cubriendo durante la mañana de este día lunes. Vamos a seguir con más noticias y quiero contarle lo siguiente. Las imágenes que va a ver a continuación reflejan el arduo trabajo que por estos días ha desarrollado el equipo de búsqueda que integra también a la entidad Rob Quillón en torno a la desaparición de Sergio Cárcamo, tripulante de mar, desaparecido hace ya varias jornadas en el mar de nuestra comuna, en el mar de Quillón. El proceso de búsqueda continúa adelante hasta hoy, lamentablemente sin resultados positivos. Vamos con el siguiente informe. De forma exclusiva, pudimos acceder a estas imágenes que muestran el trabajo de las instituciones que integran el grupo de búsqueda en torno a la desaparición de Sergio Cárcamo, el tripulante de una embarcación que se encuentra aún desaparecido en la comuna de Quillón, específicamente entre las zonas de Punta Tutil y la Barra de Chaihuao, según el tracking de búsqueda de la Armada de Chile. En las fotografías entregadas por la entidad Rob Quillón, de forma exclusiva a nuestro medio, podemos ver el trabajo de los buzos y de los robots acuáticos, que equipados con cámaras, muestran el fondo marino. El fin de esta tecnología es poder aportar al trabajo que ya realiza la Armada, personal de búsqueda de Osorno y, por supuesto, los pescadores y demás tripulantes de mar, para dar con el paradero de este malogrado trabajador. Y es que ya son más de 6 jornadas las que se han destinado para dar con este tripulante de mar. Desde el día martes 5 de la semana pasada hasta el día de hoy hemos mantenido las tareas de rebusca de un tripulante de la lancha motor Odisea 3 que cayó al mar entre la Barra de Chaihuao y el sector de Punta Tutil. Hemos estado participando con medios navales, tanto con unidades marítimas de rescate como avión naval, buzos y dron. Junto con ello, la ilustre municipalidad, a través de Omega, ha participado también con drones y robots de rebusca submarinos, y también ha participado activamente en la comunidad de Curanue, quienes junto a embarcaciones de la pesca artesanal y apoyo a los centros de cultivo han estado junto a nosotros todos estos días participando en la rebusca. Aprovecho la instancia de hacer un llamado a la comunidad quillonina, que por favor, aquellos que puedan y tengan la disponibilidad de uso, de poder colaborar en estas tareas de rebusca para intentar darle
un consuelo a la familia al encontrar a su ser querido que se encuentra desaparecido. La gran problemática hoy es el tema del combustible. Si bien en su momento se contó con la ayuda de empresas y particulares, el petróleo y la bencina son bienes hoy más que preciados y a la vez escasos para continuar con la búsqueda, peligrando así su desarrollo. Si bien es cierto, nosotros estamos consumiendo, en las embarcaciones que andan fuera están consumiendo de 400 a 500 litros diarios, más la bencina. Entonces eso significa bastante combustible. Cosa de que nosotros no lo tenemos, cosa de que nosotros de alguna manera estamos haciendo las gestiones. Hay una comisión liderada por Claudio Barriento, quien es el hombre que está haciendo todo este movimiento de poder recolectar este combustible, y eso a nosotros nos da la seguridad para seguir planeando y juntándolo en las tardes a las 7 de la tarde todos los días para ver la programación del próximo día. Hasta este lunes, la búsqueda de Sergio Cárcamo continúa desarrollándose, sin resultados que demuestren la ubicación de este trabajador que se había embarcado con destino a Puerto Montt y del cual no se tiene ninguna información. Lamentable lo que está sucediendo también con esta búsqueda. No hay resultados positivos, la búsqueda continúa. Y se le hace el llamado también a los pescadores, a los diferentes armadores también que puedan disponer de embarcaciones de petróleo, a las empresas, para poder seguir cooperando y ayudando con esta familia, para darle consuelo a la familia de don Sergio Cárcamo. Vamos a estar muy atentos a la actualización de esa noticia. Quiero contarles ahora ya noticias un poco más positivas también, referente a un grande de nuestra comuna. Hablamos de José Pancora Velázquez. Este fin de semana pudimos verlo aquí en Hito Cero Televisión y Quellón Informa en vivo y en directo a José Pancora Velázquez. El quellonino derrotó con un tremendo knockout a Ronald Ramos en la coestelar de la velada de boxeo en el Gran Arena Monticello. Ganó por la vía del cloroformo. Vamos a revisar más a continuación. De Chile, presento a José Luis El Pancora Quien necesitaba un triunfo era José Pancora Velázquez, y lo logró. El púgil quellonino es uno de los boxeadores más importantes de nuestro país, pero en el último tiempo no lo había pasado tan bien, hasta este sábado por la noche cuando de local se hizo de un triunfo espectacular ante Ronald Ramos, por la vía del cloroformo. Tras su derrota en noviembre del 2021 ante Murodion Akhmadaliev, el chilote se la jugó con todo. Esta pelea era trascendental para salir de la mala racha, pero los asistentes al espectáculo en el Gran Arena Monticello nunca imaginaron lo que haría el quellonino. El primer asalto fue de análisis y estudio, lo que no gustó a muchos de los presentes. Sin embargo, esto hizo a ambos pugilistas en el segundo round enfrentarse a duelo ya en el ring con todo. En el tercer round, Pancora la tenía clara. El quellonino logró conectar un gran recto de derecha cuando el reloj estaba al límite, dejando a Ramos sin opciones de levantarse, sellando una victoria más que importante para lo que viene por delante. Sí, señor. Ahí está, ya es knockout, 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 knockout. Ganó José Pancora Velázquez, ganó el chileno. Por la vía rápida, por la vía del cloroformo. Entonces, sí, entrenamos bien. Agradecer a toda la gente que vino. Bueno, como bien saben ustedes, yo desde 2019 que ando buscando el título mundial. Cuando empezó la pandemia me arranqué a Estados Unidos 3 meses. Íbamos a pelear con Gavalo, teníamos contratos firmados. Pero siento que me jugaron ahí, no me quisieron pelear porque me pasaron mi contrato por encima. Pero no me cansé de esa experiencia. Me viene sin pelear el título mundial. Fuimos este año a buscar el título norteamericano. Y después fuimos por el doble campeonato mundial. Me avisaron 8 días, pero le mostré los huevos que tengo y aquí estoy con mis 3 cinturones que le he traído a mi país, a puro esfuerzo. Gracias a todos. No, que esta fue una gran oportunidad que me dio Monticello. Agradecido de Gustavo Astroza, que hizo todo para que yo esté aquí. Le mando un saludo a José de la Cruz, que es mi manejador ahora en Las Vegas. Así que vamos a ir 2 meses a trabajar en Estados Unidos para pelear una eliminatoria o un título mundial muy pronto. Y quiero contarle a la gente que tengo el título latino, que lo conquisté en Brasil cuando recién estaba empezando mi carrera.
Después fui a Estados Unidos, conseguí el título internacional de la OMB en Miami y el título norteamericano el año pasado. Así que me queda energía para rato. Y siento que si me hubieran dado más tiempo, igual yo me manejé solo para ir al título mundial. Pasaron muchos problemas, no llegué muy bien, pero ahora voy a ir con más ganas que nunca. Acuérdense. En un recinto a media capacidad, los asistentes y quienes vieron el combate por televisión fueron testigos de cómo Pancora continúa demostrando su excelente preparación y estado físico, lo que permitió que el oriundo de Quellón se quede con la victoria en poco más de 10 minutos. Ahora lo que viene es seguir trabajando junto a su manager, ya sea en Chile o en Estados Unidos, para conseguir un nuevo cinturón siempre con el apoyo de la comunidad y de la industria salmonera. Nuestras felicitaciones totales a José Pancora Velázquez, quien estuvo saludando a las empresas, muy especialmente a la industria salmonera también, a todos quienes los apoyan, a él y a su equipo, a Pancora Promotions. Así que las felicitaciones, ya vamos a estar conversando sin duda con Pancora Velázquez en su llegada a Quellón y en su salida también de nuestro país, a Estados Unidos, ahí a buscar un nuevo futuro para también conseguir un nuevo título. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, les quiero contar que los pescadores de la región se reunieron con el subsecretario de Pesca del gobierno de Gabriel Boric, el gobierno reciente. ¿Cuáles son las temáticas que se trataron? Vamos a estar hablando de esas temáticas, sin duda, en la nota. Vamos a estarlas revisando y conociendo también a los pescadores. Vamos a estarlos conociendo respecto a sus puntos de vista, muy especialmente también al dirigente de la Confederación de Pescadores Artesanales. Y otra de las informaciones que vamos a estar revisando a la vuelta es el tema de Mercado Libre. Seguramente a ustedes le están llegando más temprano los paquetes de este comercio online, de este e-commerce. Esto, pues, en Puerto Montt se instaló el centro de distribución de Mercado Libre, una nueva ventaja para los usuarios de esta plataforma. Vamos a revisar más a la vuelta de la pausa. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos ve a esta hora a través de Quellón Informa. Cero Televisión, ya regresamos. Estamos presentando Quellón Informa con el auspicio de AIC Muebles Chiloé, Casas Prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNet Cable, ahora con nuevos canales digitales. Con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Muchísimas gracias por estar ahí, ya estamos de vuelta. Gracias por estar en Hito Cero Televisión y en Quellón Informa. Les decía, pescadores de la región de Los Lagos se reunieron con el subsecretario de Pesca del gobierno de Gabriel Boric en una de las primeras veces en las cuales estas entidades, tanto pescadores como la subsecretaría de Pesca, se encuentran y discuten sobre diferentes temas. La cita, obviamente, se dio en el marco de la conversación, de entender que hay un proceso actual, proceso constituyente, donde los pescadores también quieren estar presentes y ser parte de las iniciativas de gobierno respecto a la pesca, aquí también en la región de Los Lagos. Vamos con la nota. Es el primer acercamiento en la región entre dirigentes de la pesca artesanal y el nuevo subsecretario del sector. Hubo asistencia de dirigentes de diversos sectores de la región, quienes plantearon temas importantes en los cuales se necesita avanzar para mejorar la actividad y regular otras instancias. Uno de los temas principales que puso Chiloé, por ejemplo, es el tema de una pesca investigación para el Chinook, que hoy día hacen uso los lochs, pero que los pescadores están excluidos de aquellas pesquerías que prácticamente hoy día son naturales. Por otro lado, también se trabajó el tema, se conversó del tema del enmalle que tiene que ver con la merluza austral, para trabajar una pesca de investigación como corresponde y ver los pros y los contras de este nuevo arte. Y eso lo usa prácticamente la zona central, pero aquí no existe esa posibilidad. Eso lo pusimos con mucha fuerza, principalmente Chiloé. En el tema bentónico, ahí estuvieron preocupado el señor Castillo y Custodio Cerón, que son dirigentes bentónicos de las áreas de manejo, de los reglamentos que hoy día de alguna manera se están trabajando en la nueva ley bentónica. También se expuso al subsecretario la importancia de los temas que están en la constituyente y sobre todo la inquietud que causa la solicitud de áreas por parte de comunidades étnicas. Pero hay un tema que nos llama profundamente la atención. Aquí no podemos
entregarle prácticamente el país y principalmente el maritorio a las etnias que prácticamente yo diría hoy día tienen solicitado 4 o 5 millones de hectáreas para temas rituales, y eso yo creo que no lo comparte nadie. No queremos ser enemigos para nada, pero creo que allí hay un tema a solucionar a la brevedad. No podemos entregarle atribuciones más allá y en propiedad prácticamente que ellos tengan el dominio, y los pescadores que han estado por 300, 400 años, antes incluso desde que llegan los españoles en adelante, ya empezamos a ser regulados. O sea, de alguna manera yo creo que la pesca artesanal tiene la antigüedad suficiente como para poder ser parte también de aquello, y en algún minuto lo solicitamos que tuviésemos un reconocimiento constitucional. Se le pidió al subsecretario de Pesca transmita los temas abordados al gobierno y especialmente al Ministerio de Economía para acelerar la solución a las demandas y facilitar el diálogo y acercamiento con las nuevas autoridades. Bien, y seguimos con más noticias. Seguramente usted, al igual que yo, compra por internet y conoce la plataforma Mercado Libre, un sinónimo de comercio online. Quizás sus envíos también están tardando menos. Esto porque la empresa instaló oficialmente su centro de distribución zonal con 2.000 metros cuadrados que prometen disminuir los tiempos de envío a tan solo 48 horas. ¿Será verdad? Vamos a revisar la siguiente nota hecha por nuestros amigos de Vértice Televisión. Su labor comienza a las 5 de la mañana. Una veintena de trabajadores que se duplica en los horarios peak recibe, clasifica y reenvía los paquetes en el nuevo centro de distribución zonal que implementó la empresa de e-commerce Mercado Libre en Puerto Montt. Son 2.000 metros cuadrados que acaban de inaugurarse. Es que el crecimiento de esta compañía, que nació en Argentina, ha sido exponencial durante la pandemia. Hasta la fecha, cerca del 70% de los paquetes que se entregan en la región de los Lagos se hace en menos de 72 horas, pero ellos buscan mejorar la experiencia. En un día de alto rendimiento, más de 60 vehículos salen a ruta para distribución, lo que implica el movimiento de unos 5.000 paquetes diarios en el interior de estas bodegas. Bueno, nosotros como centro de distribución de Puerto Montt estamos llegando, además de Puerto Montt, a comunas como Fresia, Calbuco, y además también estamos cubriendo desde La Unión hacia Castro. Entonces prácticamente estamos cubriendo toda esa zona, y es zona más poblada y menos poblada. ¿Por tanto hay un crecimiento importante acá en la zona? Claro, o sea, y además que desde que Mercado Libre se posicionó acá en Puerto Montt, hay un crecimiento importante, no solamente para los vendedores, sino que para los compradores. Tienen mucho mejor servicio que lo que tenían antes y un tiempo de respuesta mucho mejor, el nivel de servicio es mucho mejor, o sea, la experiencia cliente ha mejorado bastante. En términos de generación de empleos, la ejecutiva estima que se han creado cerca de 160 puestos de trabajo directos e indirectos en la fase inicial. Ello involucra a operadores, guardias y coordinadores, además de conductores y peonetas de las empresas externas de transporte. De esta forma, la compañía une las necesidades de los emprendedores que necesitan vender y enviar sus productos y de los compradores que requieren recibirlos a tiempo. Como Mercado Libre no somos unos vendedores, sino que conectamos al vendedor con el comprador. ¿Y qué le ofrecemos nosotros? Toda nuestra tecnología, toda nuestra red logística para poder hacer que esos productos lleguen en el mejor tiempo posible, en el mejor precio posible y con el mejor nivel de servicio. Cuando nosotros abrimos un centro logístico en la región, nos permite conectar el comercio con la región de una forma mucho mejor. ¿Y esto qué implica? Nos permite desarrollar empleabilidad en la región, por otra parte a los clientes entregarles un nivel de servicio mucho mejor que lo que tenemos y velocidades de entrega, la verdad, bastante mejores. Mercado Libre está llegando a mover más de 1.000.000 de envíos por semana en temporadas altas y 2/3 de ellos se van a regiones distintas a la metropolitana, por lo que el fortalecimiento del sistema logístico era vital. En el sur de Chile, el Centro Zonal de Distribución de Puerto Montt se suma a los recientemente inaugurados en Los Ángeles, región del Biobío, y Temuco, en la región de la Araucanía. Bien, y hasta aquí las noticias. Por su tiempo prestado hacia nuestra pantalla, el mayor de los agradecimientos también por informarse con nosotros y poder ser parte de nuestra
plataforma noticiosa, que yoninforma.cl y tocerotv.cl. Ahí están las noticias de último minuto. Todo lo que sucede en nuestra provincia, en nuestra comuna y por supuesto en nuestra región y también en el país, está en las redes sociales de Guillón Informa y Tocero Televisión. Ha sido un agrado poder informarles. Mi nombre es Eduardo Burnes. Gracias por estar ahí, de verdad, detrás de ese dispositivo, esa pantalla, y por informarse con nosotros. Sigan nuestra compañía en Tocero Televisión y en las redes sociales de Guillón Informa. Que estén muy bien. Pásenla bien. Hemos presentado Quellón Informa, con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Fue una presentación de AIC Muebles Chiloé, Casas Prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNet Cable, ahora con nuevos canales digitales.